en estos 5 años. Ese esfuerzo tiene que ser agradecido permanentemente. Y la mejor manera de agradecerlo es demostrando que valió la pena ese esfuerzo, que van a ser buenos policías, que no se van a corromper cuando vean infragante el delito, que primero va a estar su apellido, su amor por el Perú, que se acuerden del juramento que le hicieron al presidente de la República. Dijeron, os lo prometo, no rompan ese juramento, porque si no, no serán nada. No quedará nada en su alma si rompen el juramento. Ese es el compromiso. Es un verdadero compromiso el que han asumido ustedes. En esa espada, en ese sable, está la memoria de los héroes de la Policía Nacional del Perú. Están las tradiciones policiales. Están los valores de nuestra Policía Nacional del Perú. Por eso siempre hay que llevarlo con honor este sable, esta espada. Nunca dejar que haya alguna mancha, porque las manchas quedan para siempre. Los que salgan de baja por medida disciplinaria no podrán borrar eso nunca, y lo van a heredar sus hijos. Así que lleven siempre en alto su apellido, su espada, su sable y su grado policial. Por lo demás, creo que es importante este paso, es trascendental en su vida. Disfruten cada grado. No aspiren ustedes a tratar de acelerar el tiempo. Cada cosa en su momento. Lo mejor, como siempre digo, lo mejor de escalar la montaña no es necesariamente llegar a la cima, es justamente escalarla y disfrutar cada peldaño que van dando en este trabajo de llegar a la cúspide. Y cuando lleguen, hay que saber llegar bien. Por eso, creo que es importante hoy día que entiendan que están viviendo un momento trascendente en su vida. Muchos de ustedes, dentro de poco, formarán familia, formarán hogares, y sabrán las dificultades que tiene el oficial de policía cuando tiene que trasladarse de una región a otra región y tiene que llevarse a la familia, y los hijos tienen que cambiarse de colegio o tiene que separarse la familia. Por eso, uno de los valores que tienen los oficiales es la abnegación. Porque todos esos intereses personales, particulares, se ponen en segundo plano frente a las necesidades del servicio. Así es esta carrera de exigente. Y todos ustedes son voluntarios. A nadie lo obligaron a postular a la escuela de policía. Por lo tanto, asuman este compromiso como tal. Y que traten de formar una familia con su esposa o su esposo, una familia de bien, y que se comprendan. Y que sean también un ejemplo para sus hijos. De tal manera que fortalezcan los valores también en sus hijos. Y de esa manera la sociedad crecerá, la sociedad será mejor. Los tiempos han cambiado mucho. Hoy día la criminalidad es muy imaginativa y se viene preparando permanentemente para buscarle las grietas al sistema. Por eso reitero que es fundamental el perfeccionamiento permanente de nuestros oficiales de policía. Y es por eso que la institución, previendo esta situación, les otorga la oportunidad de hacer cursos de perfeccionamiento, de especialización en cada grado, de tal manera que tengamos siempre policías no solamente instruidos, sino entrenados. Muchos de ustedes tendrán la oportunidad de representar al país, a nuestra patria en el exterior, ya sea como alumnos, como instructores o como miembros de una delegación diplomática. Háganlo bien. Y es importante que un policía sea culto. Aprovechen su tiempo en leer. No desperdicien su tiempo. Hagan deporte, porque he visto algunos que están un poco gorditos. Así que hagan deporte, aprovechen el verano. Pero además de esto, creo que es importante también que en los momentos que tengan libre, estudien idioma. Les va a servir bastante. Y además también
como les dije, traten de hacer la mayor cantidad de cursos. He visto ya la mayor parte de ustedes que han hecho cursos de especialización en Masamari, cursos de paracaidismo militar. Algunos todavía no lo han hecho, pero es parte de la formación del policía. Eso va construyendo el carácter. No puede haber un policía, un oficial que no tenga carácter, que no tenga don de mando, que no tenga liderazgo. Y eso se forma también con los cursos. Por eso quiero felicitar a esta nueva promoción de policías, esta sangre joven, que ayuda a rejuvenecer a la institución policial. Una institución, por cierto, muy antigua. Una institución que ha venido de la mano de la construcción de la República y que ustedes heredan ese esfuerzo de los oficiales que nos han antecedido. Por lo tanto, tienen ustedes una gran tarea, un gran compromiso de no defraudar ni a la patria ni a sus familias. Por lo demás, los felicito a todos ustedes, pero también quiero felicitar a los padres y madres de estos chicos que gracias al esfuerzo de ustedes, hoy día los vemos realizados. Hoy día los vemos como oficiales, después de 5 años de preocupaciones, de esfuerzos, de desvelos. Sus papás y sus mamás pueden decir, ahora hemos cumplido, nos vemos realizados en ustedes. Por eso es importante acordarse siempre del esfuerzo que han hecho sus familias por ustedes para que no los defrauden. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseo éxitos a cada uno y cada una de ustedes y espero que pronto veamos reflejados en ustedes hazañas, actos sobresalientes, actos heroicos que ennoblezcan y enaltezcan a nuestra querida Policía Nacional del Perú. Muchas gracias y que viva la Policía Nacional del Perú. ¡Que viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, quien ha exhortado a los nuevos oficiales a defender con dignidad, con lealtad y con honor el uniforme y cumplir el juramento que han hecho ante el jefe de Estado. Pero más allá de ha destacado también que el propósito del gobierno es incrementar en 30.000 los efectivos de la Policía Nacional del Perú, culminando este año con 8.000 efectivos adicionales, oficiales. También ha señalado la importancia de la reforma en calidad y en cantidad de la Policía Nacional del Perú, haciendo mención a la reforma salarial y también a las mejoras en la currícula que a partir del próximo año se van a implementar 7 nuevas especialidades.
Policía Nacional del Perú. De la Policía Nacional del Perú. Y acto seguido se procederá al inicio del desfile de honor. A su ubicación inicial. Durante el discurso del presidente Humala también se ha destacado el esfuerzo que han hecho los padres de familia de los oficiales, quienes durante 5 años han estudiado en esta escuela y que ahora tendrán la oportunidad de recorrer el país sirviendo a la patria en diferentes regiones. El jefe de Estado les ha dicho a cada uno de los cadetes, que ahora son ya oficiales, que le den un abrazo a sus padres antes de empezar a recorrer el Perú y que también cumplan con la misión que se les ha encomendado con honor y con lealtad. El mandatario también ha destacado la labor de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, que ha desactivado durante este año una banda de lavado de activos y que a quienes se les ha incautado más de 100 millones de dólares de dinero producto del narcotráfico. El presidente Humala también ha destacado que el propósito de incrementar el número de efectivos de la policía, de la compañía de alfereces y promoción 2013, es ubicación inicial. Que las ciudades y el Perú han crecido en número, en población, mientras que la policía durante mucho tiempo no ha incrementado su número de efectivos, al contrario, se iba reduciendo. Es por eso que se ha tomado la decisión de incrementar hasta en 30.000 efectivos en este periodo hasta el 2016 y que este año se está cerrando con 8.000 efectivos entre subalternos y oficiales que se incorporan al servicio de la Policía Nacional. Los integrantes de la promoción Nancy Flores Paucar retoman su emplazamiento y ya en breves instantes se dará inicio al desfile de honor. Señoras y señores, en honor a la presencia del excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Ollanta Humalatazo, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, de nuestros distinguidos invitados y de los señores familiares, acto seguido presenciaremos el desfile de honor.